Hermanos y hermanas presentes y televidentes, cada domingo la celebración de la misa, que es renovación de la Pascua, nos convoca y nos reúne. Domingo, día de la resurrección, se ha convertido en el día del Señor y en el día más importante de los que creemos en Jesús. Jesús está presente entre nosotros, reunidos en su nombre para la liturgia. Como lo está en su palabra proclamada, en la persona del ministro que nos preside, y lo estará de manera eminente en la acción sacramental. Celebremos este misterio en el cual Jesús sigue viviente y glorioso entre nosotros. De pie, recibamos a los ministros. Comencemos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios ha glorificado a Jesús su siervo, el Santo, el Justo, el Príncipe de Vida. Dios le resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de este acontecimiento. En su nombre estamos reunidos aquí. Que el Señor resucitado esté siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Qué bueno que nos encontramos aquí en la Eucaristía este domingo. A partir el pan, ¿verdad? Y a reconocer también al Señor en este momento, ¿verdad? Tan especial para nosotros, que es el de la Eucaristía. Agradecemos, como siempre, a Telemundo Canal 2, ¿verdad? La posibilidad de llevar esta Eucaristía hasta sus hogares, también al Canal 13, el canal de la familia. Hoy nos acompaña el diácono Pablo Torres, el coro Virgen del Carmen Interparroquial, ¿verdad? Así que se llaman ustedes, ¿verdad? Coro Interparroquial Virgen del Carmen, caballeros de Colón y damas colombinas y personas del Cruz de Leones también que nos acompañan. Hoy, en este tercer domingo del tiempo de Pascua, vamos a escuchar, según San Lucas, otra narración de las apariciones del Señor a discípulos que no lo esperaban y que pensaban que a lo mejor hasta era un fantasma, que tenían miedo, pero la presencia del Señor les llena de alegría. Y esos hombres luego saldrán por allí a predicarle al mundo conocido que aquel que habían crucificado es el resucitado, es el Señor, es el Mesías. Hoy nosotros, iniciando nuestra celebración, vamos a pedir a Dios perdón por nuestras faltas. Y hermanos, yo le pido que pidamos perdón cuando no somos testigos de la resurrección, cuando parecemos más testigos de un muerto que de un hombre que está vivo, y vive entre nosotros, y vive en mí, y vive en ti. Por las veces en que renegamos o no somos entusiastas en nuestra fe, no comunicamos alegría, sino pesar, por esas cosas pedimos perdón a Dios. Y decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, por el poder de tu amor, transfórmanos, perdona todos nuestros pecados y acompáñanos en el camino que nos conduce a la vida eterna. Amén. Y ahora con entusiasmo cantemos el himno de gloria. Perdón, el Señor ten piedad, mala mía. Primogénito entre los muertos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cantamos el himno de gloria. Para que sepamos vivir la nueva vida de Jesús resucitado. Oh Dios de los vivientes, ¿quién creerá que tu Hijo ha resucitado si Él no vive entre nosotros hoy? No permitas que la muerte del pecado nos atrape, ya que Él nos ha hecho libres por su sangre. Que su vida se desborde en nosotros
de modo que fluya sobre los que nos rodean, con obras de perdón compasivo y de generosidad sin medida. Nútrenos con esta vida en la Eucaristía, banquete de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Pedro está cumpliendo el encargo de dar testimonio de la resurrección del Señor y de evangelizar. Por eso termina invitando a la conversión para obtener el perdón de los pecados. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo a la gente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia y vuestras autoridades lo mismo, pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío, tú que en aprieto me diste anchura. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Ante la situación de pecado, tenemos un defensor que aboga ante el Padre por nosotros, Jesucristo. Por consiguiente, no podemos estar dominados por la resignación o la desesperación. Cristo Jesús, el justo, intercede por nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos,
en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está con él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús había compartido muchas veces la comida con diferentes personas. Los discípulos tuvieron la gentileza de invitarlo a la mesa. Compartir la mesa con los hermanos es otro camino para encontrarse con el resucitado. Y ahora Jesús se hace presente en nuestras Eucaristías, de pie para la proclamación del Evangelio. Antes cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aclamad a Dios toda la tierra, servid al Señor con alegría. El Señor es fiel, alégrense todos los pueblos. Aclamad a Dios toda la tierra, entra con alborozo en su El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo contaba a los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigo de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy entonces estamos en
Estamos en este tercer domingo del tiempo pascual y seguimos oyendo relatos de la resurrección del Señor. Una palabra muy común en los relatos que acabamos de escuchar, en las proclamaciones que se nos han hecho, es la palabra testigos. En la primera lectura de hoy, Pedro se presenta como un testigo del Señor, un testigo de Jesucristo muerto y resucitado. Es interesante, en las lecturas de este tiempo de Pascua insisten mucho en eso, nos van dando esos relatos, nos van dejando constancia de estos hombres que vieron a Jesucristo resucitado y van ahí e insisten sobre eso, insisten, y donde quiera que se paren hacen lo mismo, dicen, aquel que crucificaron ha resucitado por el poder de Dios, ¿verdad? Y ese es nuestro Mesías, es nuestro Señor. Y donde quiera lo hacían. Estamos escuchando un discurso de Pedro hoy, por ejemplo, diciendo lo mismo. Y si a Pedro lo llevaban donde el Sanedrín, allí frente a las autoridades judías, volvía y le decía lo mismo. Yo lo que predico a Jesucristo muerto, resucitado, aquel a quien ustedes condenaron siendo un hombre inocente. O sea, estos hombres que viven la experiencia de Jesucristo resucitado, ya no hay quien los calle, ya no hay quien los detenga. Y solo será la muerte, ¿verdad? Porque muchos de ellos los van a ir matando poco a poco como una manera de silenciarlos, pero sabemos que eso tampoco fue suficiente porque otros se convirtieron en nuevos testigos del Señor resucitado. Miren el Evangelio, por ejemplo, de hoy. El Señor se aparece a unos hombres atemorizados, escondidos, con miedo, que habían oído, que dicen unos, que le vieron, pero ellos no tenían todavía, no habían tenido ese contacto con el Señor resucitado. Incluso cuando le dicen, mire, nosotros lo reconocimos al partir el pan, estoy seguro que estos hombres todavía, que como que, bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero cuando Jesucristo se aparece y dice, paz, a la paz, ustedes se asustan. Estaban atemorizados, después dice que se le mezcló el temor con la alegría cuando se encuentran con el Señor resucitado, a quien primero a lo mejor pensaban que era un fantasma, porque los discípulos no pensaban que Cristo iba a resucitar, no lo imaginaban. Los relatos que están puestos en el Evangelio, ¿verdad?, de que Cristo les había dicho, todo eso es una narración, ¿verdad?, desde la fe, pero y que se hace posterior a todos estos acontecimientos. Entonces, cualquiera diría, ah, no, ya los apóstoles sabían. Si el Señor le había dado unas orejitas diciéndole, no se preocupen, muchachos, que a mí me van a matar, pero al tercer día yo voy a resucitar. Es más, quédense ahí esperando. Yo voy a morir en la cruz, pero me van a meter en el sepulcro y al tercer día yo voy a resucitar. Así que no se asusten. No fue así, no fue así. Cuando el Señor lo llevan al patíbulo, los discípulos se dispersan, piensan que ellos le iba a pasar igual que al Señor, tienen miedo, se esconden, se encierran, pensaban que le iba a pasar igual que a Jesús. Aquellos discípulos de Emaús, con quien empieza narrando un poco Lucas hoy, eran de aquellos que también empezaron a regresarse a sus hogares pensando, ya aquí se acabó todo con la muerte del Señor. Lo mataron, siendo inocente, y lo metieron en un sepulcro. Vámonos, muchachos, apague y vámonos, esto se acabó. O sea, no esperaban esto, por eso la alegría profunda. La Magdalena, que cuando lo oye a María, se le echa encima y lo abraza. Entre el susto, la alegría y la cosa, la mujer lo que hace es que se le echa encima y el Señor dice, María, suéltame. Porque pues no esperaban la resurrección del Señor. Y cuando lo ven, primero, como dice esto, a lo mejor pensaban que eras tú un fantasma. Y dice, no, yo no soy un fantasma nada. Es más, deben de comer, yo quiero comer aquí con ustedes, para que vean que yo no soy un fantasma, yo no soy una aparición. Mira, interesante, ¿verdad?, cómo el evangelista Marcos nos quiere recalcar mucho eso. Y luego estos hombres, que primero tienen miedo, desconcierto, incertidumbre, luego entonces se convierten en verdaderos también testigos del Señor. Y donde quiera se van, a donde quiera predicar esta verdad. Una verdad que para ellos le transformó la vida. Y sigue transformando vidas para nosotros hoy. Hoy hay mucha gente que se encuentra con Cristo resucitado. Y claro que su vida cambia. Si a lo mejor nuestra vida sigue siendo una vida media sosa y media extraña, desde el punto de la fe, había que preguntarnos, ¿hemos tenido ese encuentro con Cristo resucitado?
Hemos vivido esa experiencia de alegría y gozo de la resurrección. Yo le voy a narrar una historia, ¿verdad? Hay un libro que se llama En nombre de la rosa, de un escritor italiano que se llama Umberto Eco. Lo leí hace como 30 años atrás, yo creo. Estaba yo jovencito. Y eso después hicieron una película. Yo la película no se invito a ver, la película no vale mucho la pena, pero leer la novela sí. Y la historia versa en una especie de intriga, una especie de monje investigador, porque en un monasterio se estaban dando unas muertes, muchas de ellas por envenenamiento. ¿Y qué pasó? Bueno, para hacerle el cuento corto, era que en la biblioteca de ese monasterio se guardaba muy celosamente un libro de Aristóteles, donde Aristóteles ensalzaba la risa y la alegría. Y un monje pensaba que ese comentario de la alegría, de la risa, era perjudicial para los cristianos si lo leían. Entonces ese monje, que aunque era ciego, era bien astuto, cogió y le puso veneno en las páginas para que el que cogiera el libro, como uno a veces se moja el dedo, ¿verdad?, para darle, según se mojaban, tocaban con el dedo húmedo las páginas y se metían el dedo a la boca, se envenenaban. Y eso era la historia, a ver cómo. Pero la cosa era esa. Ese monje no quería que nadie leyera ese libro porque consideraba el libro amenazante. ¿Por qué? Porque él pensaba que ser cristiano no podía ser cosa de alegría, de risa. Que el cristiano tiene que estar siempre muy serio, en pensamientos muy profundos, con los ceños fruncidos. Y ese monje veía en ese libro una amenaza. Miren qué curioso, una novela, todo con esa especie de tema, ¿verdad? Ese hilo conductor. Yo me preguntaría, y creo que puede ser que a muchos cristianos nos pase, que pensamos que el cristianismo es de cosa tan seria, que el cristianismo es de tal envergadura, que luego perdamos que el cristianismo es también de gozo, es de alegría. Que pensemos que ser cristiano es estar muy serio, que es que estar en pensamientos muy profundos, y que esos pensamientos muy profundos hacen que yo siempre tenga como el ceño fruncido, muy serio. Que pensemos que hay que tener posturas rígidas, como hasta para orar. Que pensemos que el reír, el compartir, no sea hasta querido por el Señor. Qué equivocado estamos, ¿verdad? Esta gente dice, es que se llenaron de una alegría profunda. Es que esa misma alegría casi los tenía vueltos locos. Dice ahí, no lo digo yo. O sea, la alegría es un signo entre nosotros de esa vivencia de Cristo resucitado. Esa alegría que se comparte, esa alegría que se contagia. Y estos hombres lo que hacen es eso, o sea, ellos viven de tal manera esa experiencia con Cristo resucitado que entonces empiezan a narrarle todo a todo el mundo que se encuentra. Mira, yo vi a Cristo resucitado, aquel crucificado está vivo entre nosotros, y lo vio Pedro y lo vieron los demás. Y mira, yo quiero que también tú vivas esta experiencia. Y de uno a otro iban pasando eso. Porque la alegría es contagiosa, decimos, ¿verdad? Pues esa alegría hacía que se contagiara a los demás, decir, pues, ¿qué? Miren cómo son estos hombres, miren cómo ellos se han transformado, miren qué distintos son. Y por eso yo les digo, eso puede ser para nosotros un signo de evaluación. Si de verdad yo ahora vivo la Pascua, y de verdad yo digo, ahora tenemos 50 días para celebrar a Cristo resucitado, pero yo sigo viviendo como un cristiano triste, apesadumbrado, cabizbajo, vivo en derrota, no en victoria, ¿Qué testigo de resurrección yo soy? Yo estoy en el sepulcro, pero yo no he salido del sepulcro. Yo estoy en la muerte y mi Dios es un Dios de vida. Y esa vida tenemos que narrarle y decirle a la gente, hay vida, hay esperanza, hay ilusión. Y más en este tiempo lo necesitamos, y mucha gente que necesita que le comunicamos ese Dios vivo, porque muchas veces nosotros, tal vez en unas falsas imágenes que tenemos todos un poquito de Dios, hemos transmitido una fe
que pareciera una fe de gente como amargada, triste, demasiado de preocupada en que si se condenan o se salvan. Entonces, quien nos ve dice, ay, pero yo y ese, ¿qué me dice a mí la fe hoy de nuevo? Yo viviendo esa fe, voy a vivir como esa gente triste. Yo viví con esa gente con esos pensamientos. Yo viví a ver con esa gente neurótica. Sí, porque a veces hay cosas como medio neuróticas entre nosotros. Uy, que no sé qué, mira que el diablo, mira que no sé cuánto, mira que esto, mira que el otro. Entonces, parece que anunciáramos más al enemigo que al que venció al enemigo. Parece que anduviéramos predicando el miedo más que el amor. Más la condena que la misericordia de Dios. Entonces, no es esa la misión de nuestro testimonio. Nuestro testimonio es ese. Yo te hablo de un Cristo vivo y resucitado. Un Señor dueño, ¿verdad?, de la vida y de la muerte. Y que te puede dar vida aún en medio de esta pesadumbre en que tú tienes. En este valle de lágrimas que a veces algunos caminamos. También Dios tiene esperanza. Dios tiene un mensaje también para un mundo que vive una cultura también incluso de muerte. Mucha de la cultura que nosotros vivimos es una cultura de muerte. Hace tiempo el mismo Papa Juan Pablo II hablaba de esa cultura de muerte. Una cultura nuestra que cada día produce más gente pobre, más gente en la miseria, mientras unos pocos viven en la abundancia, olvidándose del necesitado. Una cultura donde qué, donde se fomenta la guerra, porque la guerra es un negocio también para muchos también. Claro, tiene que haber guerra para que el que hace armas produzca armas y se eche el dinero de los tanques y de las bombas en el bolsillo. O sea, todo esto es parte de una cultura de muerte, una cultura que no defiende la vida, una cultura abortista, una cultura donde fácilmente nosotros nos asesinamos por cualquier cosa. Es una cultura de muerte. Pues a esa cultura de muerte el Señor tiene su presencia resucitada como decir, no, no puede vencer la muerte. Yo soy testigo, yo soy signo de que la muerte ha sido vencida con mi resurrección. Y eso es lo que tenemos también nosotros que llevar al mundo. La esperanza, la alegría de ese Cristo resucitado. Y no quedarnos nosotros diciendo, bueno, pues aquí como puedo, ¿verdad? Pues sí, yo tengo mi fe, pero no, mi fe tiene que transformar mi vida. Mi fe tiene que salirme por mis poros. Mi fe tiene que ser todo un estilo, una forma de vivir. No es solo, ¿verdad? Y nuestra fe tiene dogmas, y que es muy bueno, tiene normas también de cómo debemos hacer en nuestra fe. Nosotros tenemos todo un andamiaje, ¿verdad? Donde sostener el catolicismo, nuestro cristiano, como cristianos católicos, bien chévere, muy bien. Y en eso tenemos que estar bien claro, pero no podemos olvidar lo otro, que el evangelio siempre es novedad, que el evangelio siempre es algo que tiene que decir al mundo, como dijo ayer, como dijo hoy, y dirá al mundo del futuro. Que nuestro mensaje no es un mensaje pasado. Nosotros no contamos historia de uno que murió y resucitó. Nosotros decimos que ese que murió y resucitó está vivo y vive entre nosotros. Y vive en ti y vive en mí. Y yo tengo que, donde quiera que me pare, ser testigo de él y decir, yo creo en que Cristo resucitó. Y aquí estoy yo, en medio de mis dificultades y mis cosas, pero yo quiero ser testigo de su resurrección. Y él vive en mí. Y yo siento alegría a veces en los momentos también incluso de dolor y de incertidumbre. Yo no quiero perder esa alegría. Yo no quiero perder ese gozo. Porque yo no voy a dejar que nada ni nadie empañe el gozo. Este sentimiento tan grande de yo tener a Cristo vivo conmigo. Y no me siento solo, no me siento abandonado, aún en medio de tantas dificultades que todos nos podemos encontrar. Feliz Pascua de Resurrección. Y que Cristo resucitado siempre nos acompañe en todo momento y en toda circunstancia. Y esa alegría la contagiemos a los otros. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe en Dios diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible,
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oh Dios Padre nuestro, tú nos ayudas a los que acudimos a ti porque tu Hijo Jesucristo permanece con nosotros y habla en tu nombre. Responderán, Señor resucitado, escúchanos. Señor resucitado, escúchanos. Para que, por la resurrección de Cristo, la Iglesia impulse con nuevo vigor la acción evangelizadora, iluminando a la llamando a la conversión del corazón, roguemos al Señor. Señor resucitado, escúchanos. Para que Jesús resucitado, que conduce la historia de los pueblos, ilumine las mentes y los corazones de los gobernantes de las naciones, para que sus planes y proyectos se orienten a buscar la justicia y el bien común, roguemos al Señor. Señor resucitado, escúchanos. Para que el Señor resucitado ilumine a todos a mejorar las condiciones de vida de los más pobres, de los desempleados y de todos los que sufren, roguemos al Señor. Señor resucitado, escúchanos. Para que la resurrección de Jesús cambie las dudas y temores de los cristianos en alegría pascual, en fe renovada y en confiada esperanza, roguemos al Señor. Señor resucitado, escúchanos. Y rogamos por la salud de Arturo Aponte, Andrea Rodríguez, Eduarda Martínez, Mirna L. Morales, Héctor González, Carmen Eva de Rubio, Yaneli Lugo, Isabel Santos Luna, Ismael Bonano, Magdalena Colón, Mario Santiago, Juan Dávila, Ángel Ruiz Olivera, Ramón Medina Torres, Frances Rivera, Sandalio Rivera Licea, Diani Sánchez, Luis y Robert Carmona e Ivón Santos, roguemos al Señor. En acción de gracias por los 54 años de unión matrimonial de nuestros queridos compañeros Rey y Epi Candelario, intención especial por la comunidad parroquial de Santa Catalina de Siena en Bayamón, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Señor resucitado, escúchanos. Por el eterno descanso de Rafael Capó Pascual, Ani Rivera, viuda de Casellas, Carmen Gloria Miranda, Gloria I. Cortés Coriano, Mary Zulma Díaz Román, Pedro Enrique Díaz Janer, María Salomé Ortiz Aponte, Josefina Santana, María P. Cruz Ojeda, Félix Maldonado, Jorge Colón, William Denizard, Don Guillermo Irizarri Rubio, Amarilis Díaz Ramos, difuntos, familia Santos Luna, Félix Quiñones, Luis Rojas, Paco y Emelinda Figueroa, Ediberto López, Neri Velázquez, Santa Dominga Rivera, Carmen Zaida Ramírez Cabret, José Alcocer Corbatón, Lidia Carrasquillo Lebrón, Elba Iris Vega, Arturo Baez Sánchez, y por mi esposo Manolo, roguemos al Señor. Señor resucitado, escúchanos.
gozo que tu Hijo resucitado viva entre nosotros y en nuestras palabras y acciones. Oye las súplicas de tu pueblo a causa de aquel que permanece contigo y con nosotros, Jesucristo nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, con alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente aquellos a quienes hemos recordado en esta Eucaristía, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Jesús está con nosotros y vive en la presencia del Padre para interceder por nosotros. Con Él oramos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Muchas gracias. Este Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por nosotros, pero vive para siempre. Dichosos nosotros de recibirle como nuestro pan de vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo y me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Eres tú en un trozo de pan.
Señor, dale vida a mi amor con tu vida. Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Oremos. Oh Dios de vida y de amor salvador, hemos gozado de la presencia de tu Hijo entre nosotros porque nos hemos reunido en su nombre. Él nos ha proclamado su palabra de vida y hemos participado en su banquete de salvación. Que Él siga viviendo en nuestra comunidad por nuestra presencia atenta hacia los otros, por nuestra fe común expresada en nuestras obras de amor y servicio de gratitud y perdón, por nuestros esfuerzos en crear un mundo mejor donde haya justicia y esperanza para todos. Y de ese modo queremos caminar juntos hacia ti y dar testimonio de que Jesucristo es Señor y Salvador nuestro por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos un momentito para los anuncios parroquiales, ¿verdad? Como decimos, siempre nuestro agradecimiento al Canal 2, ¿verdad? Por permitirnos llegar también a través de esta estación a los hogares puertorriqueños. Por supuesto, al Canal 13, el canal de la familia, al diácono Luis Torres, Pablo Torres, ¿verdad? Pablo Luis Torres que nos acompaña, al coro interparroquial Virgen del Carmen, caballeros de Colón, damas colombinas y algunos hermanos también del Club de León. Así que, muy bien, gracias por acompañarnos también. Muchas felicidades, muchas felices Pascuas de Resurrección para todos, ¿verdad? Esta alegría, esta fiesta dura hasta Pentecostés, 50 días de fiesta. Y les recordamos que en el Colegio San Juan Bosco estamos con matrícula abierta, así que también si algún interés llevar sus nenes de séptimo a cuarto año, los esperamos en el Colegio San Juan Bosco, allá en Santurce. Vamos a ponernos de pie para recibir la bendición. Hermanos, Cristo nos llama a dar testimonio de su presencia entre nosotros como nuestro Señor resucitado. Vivamos pues como nuevo pueblo de Dios, llenos de fe, de esperanza, amor, alegría y perdón mutuo. Y para que podamos llevar este don al mundo, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.